¿Entendiste? Pero yo quiero que estés bien tranquila. Sí, voy a probar. Porque si vos empezás a llorar,
Entonces nos vamos a aclarar. Yo sé que te duele muchísimo todo lo que te están haciendo, pero vamos a tratar de tener mucha tranquilidad. ¿Sí, hija? Sí. Bueno, ahí ya están llegando. Buen día, chicas. Bien. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué estaban teniendo ahora? Yo les hice llamar porque quiero conversar con ustedes. Vamos a llegar a una santa paz. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el bullying es penal. Ella recibe un bullying más de ustedes, de parte de ustedes, y los padres van a denunciar. Van a denunciar. Ustedes son menor de edad y los padres van a tener que dar la cara por ustedes. ¿Comprendieron? Sí, profesor. Porque acá nadie es más que nadie acá. Todos somos iguales. No quiero escuchar más ningún tipo de comentario hacia la persona de la compañera. Ella es una persona digna de ser respetada, así como ustedes. Y si no para esto, vamos a irnos a la legal. Y ustedes como estudiantes saben y manejan, demasiado bien manejan, manejan más que yo. Pero les vamos a dar una oportunidad, todos tenemos derecho a otra oportunidad. ¿Entendieron, chicos? Y denle gracias a su compañera, que ella vino a denunciar acá en la jefatura y que no fue a otro lado la denuncia. Eso es porque ella le tiene amor y respeto a ustedes. Y ahora quiero que le den un fuerte abrazo a su compañera. Próxima vez, hija, yo quiero escuchar tu voz. No te calles a nada, hija.